Mi nombre es Nandini. Tengo 11 años. Aquí es donde vivo con mi familia. Es el campamento provisional 138B en Mumbai. Siempre hemos vivido en chabolas, pero esta está mejor. Todavía recuerdo cuando vivíamos cerca de la vía del tren y cómo nos pasaban los trenes al lado. En la actualidad, mi padre trabaja en la estación de tren de Ghatkopar. Mi madre vende verdura en el mercado y está muy involucrada en las tareas de la comunidad. El agua. Eso es un tema básico aquí. Como no tenemos agua potable, mi madre, mi hermano y yo tenemos que conseguirla para toda la familia. Pero la verdad es que tenemos que robarla de las fugas de las cañerías o de los agujeros que algunos de mis vecinos han hecho en las tuberías. Se roba el agua abiertamente. Se rompe una cañería porque, mira, la tubería principal pasa por el barrio de chabolas. La gente que vive cerca de ella no tiene agua. Estás cogiendo agua de otras personas, pero ¿qué hay de malo en ello? La pido y si no me la dan, hago un agujero y bebo agua. Eso no es robar, necesitas sobrevivir, necesitas agua potable. Cada día es una lucha por el agua. En nuestro barrio tenemos agua unas pocas horas al día, así que se la tenemos que comprar a aguadores. Mi padre gana 3.000 rupias al mes y, según me dice, gastamos 500 en comprar agua. Esta gran tubería lleva agua a las zonas ricas de Mumbai. Creo que todos tenemos derecho a tener tanta agua como necesitamos. Dharavi estaba al final de la ciudad. Cuando colocaron estas tuberías, no se molestaron con las pocas personas que había entonces. Ahora la ciudad ha crecido hacia el norte. Esto ha enfurecido a la gente, ya que todas las infraestructuras, el suministro de agua, electricidad, todo pasa por encima o por debajo. Y no les llega a ellos. Nuestra vida diaria está en la calle. Cuando veo a mis amigos bañarse en estas aguas oscuras, pienso que no puede ser bueno. Los problemas son graves. El consumo de agua no apta en las barriadas de chabolas tiene consecuencias sanitarias graves. Porque además de la poca agua de que disponen, viven en medio de toda esta porquería que contamina el agua. O sea que para sus economías, las cargas son dobles. Tienen que gastar dinero en médicos,
Dinero que dejan de ganar cuando no trabajan. Es mucho más de lo que tienen que pagar por el agua. En este hospital encontramos casos de gastroenteritis no específica. También tenemos algunos casos de cólera y tifus. Y tenemos algunos casos de problemas graves de disentería, pero principalmente son casos de gastroenteritis. Aunque haya suficiente agua, el sistema no está diseñado para que los pobres puedan tener acceso a ella. Los pobres que viven en las calles gastan más de 15 rupias por día en agua potable, mientras que los ricos tienen la misma agua por menos. Si no hubiera pobres, no habría ciudad. Si no hubiera habitantes en las chabolas, no habría ciudad. Hay muchas vidas diversas y muchas ciudades distintas en una sola. Mumbai es un sitio extraño. Algunos tienen tanta agua como quieren, mucha más de la que podríamos soñar. Cuando estoy cerca del muro me da miedo, porque detrás hay un mundo totalmente diferente y el ejército está allí. No me gusta pasar cerca de él, me hace sentir incómoda. Antes de la ocupación, Palestina no carecía de agua. Pero ahora se ha vuelto una tierra sedienta. Israel nos prohíbe perforar nuevos pozos. Limita la cantidad de agua que podemos extraer y nos castiga severamente si no lo cumplimos. Nos cierran los pozos.
La ocupación lo destruye todo. Yo creo que tenemos más conciencia en temas de agua y la cuidamos mejor que los palestinos. Los israelitas robaron el agua. ¿Por qué? Porque nos impiden coger la cantidad exacta que necesitamos de nuestros acuíferos. Nos impiden cavar nuevos pozos. Nuestra población está creciendo sin parar. Necesitamos nuevos pozos. El hecho es que están cavando tantos pozos como quieren. Uno puede comprobar que todo el mundo está haciendo pozos y bombeando el agua del mismo acuífero para descargar luego todas las aguas residuales sin tratar al río de esta zona en Tulkarem. Cuesta imaginar el estado en que nos mandan sus aguas residuales. Así que no pueden culpar a Israel. Tienen que reconocer lo mal que están gestionando su problema. Israel tiene más agua que Palestina o Jordania. Y por lo tanto, cuando ves esta disparidad, piensas inmediatamente en la injusticia. Pienso que cuando llegue el momento de los acuerdos finales de paz, Israel tendrá que ceder más agua a Palestina. Realmente aprecio el esfuerzo que ha hecho Issam de tener que cruzar el checkpoint para encontrarse conmigo. La mayoría de los adolescentes que conozco no tendrán esta oportunidad. Si queremos solucionar este problema, debemos corregir los prejuicios que los israelíes tienen sobre nosotros. Nos han juzgado sin conocernos. Procuramos utilizar el tema del agua como puente, admitiendo no obstante que hay un terrible conflicto entre la gente, admitiendo que existe disparidad, que los israelíes disfrutan de mucha más agua que los palestinos. Pero por primera vez, hacemos que ambas comunidades se entiendan mejor, que aprendan sobre la realidad de la otra parte. Conozco un buen sitio desde el cual podremos tener una maravillosa vista del Mar Muerto. Para poder explicar lo que está sucediendo aquí,
para ver la tragedia que se está produciendo en este mar. El agua que estamos usando en Tulkarem y Emme Kefer, entre otros lugares, es la razón por la que el río Jordán ya no fluye. El Mar Muerto está menguando. Ya ha desaparecido una tercera parte de su superficie, y si queremos permitir que el agua regrese aquí, entonces debemos evaluar la manera en que estamos utilizando los escasos recursos de agua que actualmente disponemos. El agua es un tema emocional. La gente puede comprender que cada parte necesita agua. Una vez que entiendes esto, también entiendes la parte humana del otro. Ese es el mensaje. Ahí está la fuerza del agua. El agua puede causar guerra y al mismo tiempo puede acercar a los pueblos, porque no conoce fronteras. Los acuíferos son compartidos entre varios países. Todos extraen el agua del mismo lugar. Si se contamina una zona, el problema se extenderá. Por eso nos une a todos. Como ha dicho Isam, el agua no sabe detenerse en el muro o en el checkpoint, así que se mueve desde el lado palestino y entonces su problema se convierte en nuestro problema. Mi hermano Jerke y yo a menudo nos distraemos viendo pasar las gaviotas. Desde aquí se puede oír y oler el mar, pero no podemos verlo. Dicen que el nivel del mar está subiendo, que pasará por encima de nuestro dique y entonces quedaremos inundados. Han decidido hacer el dique aún más alto, y esto significa que nos tenemos que marchar. Debemos hacer sitio para el dique. El mar es muy importante para mí. Prácticamente he nacido allí. Pasé los tres primeros años de mi vida en el mar, navegando con mis padres por todo el mundo. Mira, este es mi barco, y estos son mi padre y mi madre, y esta, por supuesto, soy yo. Sé lo poderoso que el mar puede llegar a ser, como el Mar del Norte. Mi abuela dice que algún día puede haber una inundación como la de 1953. 1836 personas murieron, una de las cuales era un bebé que nació la misma noche de la tempestad. Madre e hijo fueron encontrados por la mañana, y el hijo murió sin nombre. También murieron cerca de 30.000 cabezas de ganado, y muchos cultivos fueron destruidos. Thank you.
Ganamos nuestra tierra al mar. Drenamos el agua y sacamos la tierra. Cada día trabajamos para mantener el mar fuera de nuestro país. Es la historia de nunca acabar. Está demostrado que el nivel del mar está subiendo y nuestro país se está hundiendo porque vivimos en una tierra muy blanda. La hemos drenado mediante canales y por ese motivo la tierra se hunde. El problema reside ahí y esperamos un aumento relativo del nivel del mar de medio metro por siglo. Es un hecho y nos tenemos que adaptar a ello. Me sorprende que mis amigos no sean conscientes de que vivir aquí es como vivir sobre un volcán. Vivimos bajo el nivel del mar, pero no me preocupa. No hemos sufrido ninguna inundación aquí. Y los diques son lo bastante altos. Y cuando abres el grifo, el agua está limpia. El agua no me asusta. Las olas no nos pasarán por encima. El agua del mar no es lo único que nos preocupa. También tenemos muchos ríos que se desbordan a menudo. Así que tenemos que vigilar el agua por todos los lados para poder mantener nuestros pies secos. Estamos sobre un dique, y los diques son importantes para Holanda, porque el país está por debajo del nivel del mar. De vez en cuando el nivel del agua sube, y las tierras próximas al río deben ser protegidas mediante diques. Se puede decir que toda nuestra sociedad está construida con y en torno al agua. Y es solo desde los años 50, diría yo, que en Holanda se empezó a construir por todas partes, incluso en áreas con riesgo de inundación. Pero con las mejoras tecnológicas es posible hacerlo y la gente se olvida de que está en una tierra que de hecho pertenece al agua. Hemos hecho estos panfletos y los distribuimos por las casas para que la gente entienda nuestra protesta. Estamos en contra de estas áreas inundables y no queremos que se desplacen los diques. Al menos no aquí, donde hay gente que vive en este entorno tan bonito. Hemos cogido demasiado espacio del río. No podemos seguir de esta manera. Y lo que decimos es que siempre hemos estado combatiendo el agua y que debemos iniciar ahora un diálogo con el agua. Ver cuáles son sus fuerzas, adaptarse a las inercias y no combatirlas.
Así que si el río necesita más espacio, dáselo y perderá su fuerza, perderá su poder. Creo que es demasiado precipitado decir, vamos a darle tierra al mar. Holanda es un país muy pequeño, con una gran población viviendo en él. Así que si reducimos la superficie, esto significará que la gente del oeste del país tendrá que venir aquí. Y esto tiene graves consecuencias económicas. El país entero puede desaparecer. Si continúa subiendo el nivel del mar, debemos tener un plan. Construir diques o bombear agua fuera del país. Y esperar que no llueva demasiado y que el mar no suba más. Al contrario, creo que debemos conservar el mar como un amigo y devolverle algunas tierras. Si no, el agua la reclamará y será demasiado tarde. Vivir en el desierto de Atacama no es fácil, dicen que es el más árido del mundo. En algunos lugares solo llueve cada 8 años, el resto del tiempo es siempre igual. Aquí, o eres pescador o trabajas en la mina, como Hugo, que se ha pasado muchos años en el mar, y ahora dice que hay que buscar nuevas oportunidades. Hugo, junto con otros pescadores, han decidido hacerlo. En general, solo crecen los cactus. Siempre nos ha faltado el agua. Y sin embargo, como dice Hugo, agua hay mucha. Solo hay que saber buscarla. Es que es tiempo de que nosotros miremos al cielo y despertemos y veamos que el agua que está ahí en el cielo y ya no va a estar acá. Y va a pasar y así pasan los días y el agua pasa y nadie la... Nadie la ataja. Nosotros tratamos de atajarla con lo poco que tenemos, porque somos gente pobre, somos gente de escasos recursos. Es por eso que todos, en la comunidad de Falda Verde, se pusieron a buscar agua. Vamos a tener tanta que podremos plantar hasta tomates. En Atacama, el agua siempre nos pasa por encima, se va a lo Andes y se olvida de nosotros. Son miles de litros en forma de camanchaca, de niebla. Muchos días tan espesa que no se ve nada. La niebla es lo único que nos sobra acá. Así que el sistema que empleamos no tiene ningún secreto. Se trata de atrapar la niebla y capturar todo el agua que lleva adentro.
Aquí, las plantas viven únicamente de la niebla. Fíjense en estos líquenes. Los cactus nos han enseñado de dónde viene el agua. Este árbol hace la misma función que hacen los atrapanieblas. Captura el agua por partículas y la va dejando caer gota a gota hacia la superficie donde está instalado y se alimenta. Los atrapanieblas son tremendas mallas que agarran el agua. Luego, mandamos el agua hasta el invernadero de Falda Verde. Hay días con mucha camanchaca. Este está tenso. Este está bueno. ¿Y ese, cómo lo ves tú? Está tenso. Bien, pues vamos a tener que revisar esto. Esto es verde. Cuidado con el dedito. Ahí va a quedar firme. Ahí sí. Ya, ahí es suficiente. Julio, ¿vamos a reparar el otro atrapaniebla? Las camanchacas permanentes que están golpeando la malla. Y va juntando gota, 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 y va cayendo la canala, y va corriendo por la ladera del cerro hacia abajo, y se va juntando en estanques, grandes estanques, donde después esa agua la ocupamos en riego tecnificado. Súper fuerte, mira, rajó la magatena, la malla. Vamos a tener que reparar. Sacamos como 400 litros de agua limpia al día. El truco es sencillo, y funciona. Está lleno, está realzando. Tenemos buena producción. El problema es que son muy enclenques y cuando hay viento se pueden romper. Para que funcionen, todos tenemos que ayudar, si no, nos quedamos sin el agua. Para instalar atrapanieblas y abastecer algún lugar, se requiere es un tipo de relieve que logre interceptar esta nube, es decir, que un lugar donde haya la suficiente niebla con buen potencial de colección de agua. Se necesita viento y para eso uno busca en los cerros los lugares donde hay más viento y busca la altitud adecuada hacia donde llega esta nube. Así es que con esos dos puntos ya tiene bastante avanzado. Pero creo que hay otro punto que es más importante, que se necesita mucho entusiasmo. Entusiasmo de querer tener esta agua y luchar por ella y mantenerla, que es la parte más difícil. Hoy celebramos que por fin el invernadero ya funciona. Mis compañeros del colegio vendrán a ver lo que hemos hecho acá. Cada 20 centímetros tenemos una manguera de goteo, de riego tecnificado. Aquí cada gota es para una planta. La alimentamos y le damos 20 minutos, 30 minutos, depende el clima que haya hoy día o que haya mañana. Porque si mañana está nublado, vamos a dar menos riego. Si hace bastante calor, le vamos a darle un poquito más de riego.
Pronto tendremos muchas más atrapanieblas. Podremos plantar más cosas y tener más agua potable. Estamos inculcando a nuestros hijos y a los niños, a los nietos, de que tenemos que hacer producir la tierra, cuidar este elemento vital que es el agua. Y por intermedio de las camanchacas, nosotros vamos a hacer florecer el desierto más adelante. La gente del pueblo empieza a creer en los atrapanieblas. El agua celestial, como la llama Hugo, puede ser la solución para seguir viviendo acá. Solo hay que ser un buen cazador de nubes. Mirad bien. Decidme qué veis aquí. ¿Sí? Pilas usadas. De acuerdo. ¿Y qué hacen estos dos niños? Fijaos bien. Uno orina y el otro defeca en el agua. ¿Qué debemos hacer para no contaminar el lago? El del fondo. No debemos tirar los animales muertos en el lago. No debemos tirar porquerías dentro. Toda mi vida gira en torno al agua. Aquí en Benín no nos falta agua. Y sin embargo, sufrimos por ella. En mi pueblo siempre hemos dominado el agua. Es gracias a ella que hemos podido sobrevivir. Todo se hace de manera tradicional. Todavía hoy es nuestro rey quien dirime las disputas. Estamos en un microcosmos. Es un mundo, yo diría, aislado. Su carácter original se ha conservado. Todo gira en torno al agua. Estamos en una especie de refugio. Con esto no quiero decir que Gambier no esté abierta al mundo. Pero es el agua la que, de alguna manera, nos permite conservar aquí nuestros valores originales. Como antes, todos nosotros vivimos de la pesca. Pescamos con red o con acaya, en los cercados.
Pero actualmente somos demasiados los que queremos pescar en el lago Nukwe. Los peces son cada vez más pequeños y además están contaminados. Los niveles de contaminación actuales sobre el lago son muy elevados, porque se vierten pesticidas en el agua para asfixiar a los peces y recogerlos después. La contaminación química también es muy alta. Respecto a la contaminación biológica, los peces tienen materia fecal en las branquias. Aconsejamos a las mujeres que no consuman las branquias o bien que limpien los peces a fondo. Yo diría que los niveles de polución son alarmantes. No disponen de un lugar para tirar los desechos. No tienen dónde defecar. No tienen letrinas. No tienen dónde tirar los escombros. No podemos comenzar una acción de sensibilización sin darles los medios. En la escuela nos enseñan que los peces contienen mercurio, DDT y todo tipo de porquerías. Pronto yo también seré pescador, si todavía quedan peces. De momento, lo que hago cada día es ir a buscar agua para toda la familia. Está lejos, demasiado lejos. Es difícil tener agua potable. En Gambie solo hay 3 pozos. En Benín tenemos agua, pero muy pocos pozos. Lo que pasa en Benín no es muy diferente de lo que pasa en otros países de África. El problema de la contaminación de pozos es un problema común en todo el continente. La contaminación orgánica, química y biológica está en todas partes. El problema de los pozos que se estropean, que reduce drásticamente la cantidad de agua disponible, también es frecuente en todos los países. Hay niños que beben el agua directamente del lago. Está llena de microbios y enfermedades. Thank you.
Como antes, mis vecinos continúan implorando ayuda a Mami Wata, la diosa del agua, para que nos proteja de las crecidas. Pero yo creo que la solución a los problemas del agua no depende solamente de los espíritus. Es mucho más complicado que eso. Como dice la profesora, el agua sucia no se puede lavar. Podríamos decir, en general, que el problema del agua en Benín no es un problema de escasez. Tenemos un problema de gestión. Es un problema común en toda África. Yo quiero vivir siempre sobre el agua, pero si no la llegamos a dominar, si no podemos tener el agua limpia, la vida será mucho más difícil en el futuro. Sueño a menudo con el agua. لا خلاص لا 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 لا